El problema es que la oposición está en una indisposición porque está limitada. Está limitada. No pueden hacer nada. Pero lo lamentable también es que los grandes líderes de este país, del sector empresarial, de la parte intelectual, en muchos términos, en paz. A ver, a mí me gusta la posición, por ejemplo, adoptada por un Porfirio Muñoz Ledo, que dijo abiertamente en entrevista en el Universal: señores, estamos ante un golpe de Estado. De facto. ¿Por qué? Porque alguien se está apropiando, ¿sí?, de la cancha, del silbato, de los equipos y de todo. Entonces, nada más el equipo guinda va a tener el juego a su favor. Entonces, esa parte a mí me parece que es de los pocos. ¿Qué comentario te merece en ese sentido, Ramón, el hecho de que, trayéndolo al contexto local de Nuevo León, que prominentes empresarios de Monterrey se reúnan con el presidente López Obrador y con sus principales operadores políticos para fraguar lo que viene en 2024, justo en el momento en que está sucediendo este atropello a la reforma electoral? Bueno, me parece un acto convenenciero, un acto que básicamente está hecho para acomodarse, porque básicamente yo siento que el empresariado de Nuevo León, por ejemplo, ha perdido bastante, bastante del auténtico poder que solía tener. Ahorita cada quien está trabajando para sus intereses. El famoso grupo de los 10 está completamente menguado. O sea, está fragmentado. No hay un liderazgo real. Todo se hace en las mesas de dominó. Jugando dominó, ahí se platica con unos y con otros. Pero no hay principios. Me gusta lo que dijo Monreal. Yo no, o sea, el empresariado está pragmático. Así es. Por eso tú ves a los líderes empresariales de la CCE, de la CONCAM, todos agarrando al presidente así como si fueran groupies. Así es. En el Zócalo. Ahí, a ver, ¿cómo? El personaje que diariamente te está escupiendo en la cara, diciéndote conservador, te está conculcando los derechos y los, tú lo sigues vanagloriando y lo sigues tocando como si fuera la máxima estrella del rock político mexicano. ¿Algo mal está pasando? Una cosa es tener un trato institucional y otra cosa es ser un patrocinador lo que está haciendo el presidente López Obrador en eventos abiertamente políticos como la marcha que hubo en la Ciudad de México. Así es. Pues hay cosas que no. Y yo creo que sí coincido en que esto estamos ante el elemento más serio de cambio que se ha implantado en este gobierno y que nos va a traer las peores consecuencias si no hay forma de pararlo en los tribunales.